4:48 de la tarde. Despedimos el tema de basura electrónica y residuos tóxicos, pero les tengo otro dato bien interesante. Vamos a seguir, vamos a continuar el tema, ahora sí como programa de revista, con medicina tradicional indígena, que está totalmente vigente, rescatando todos el contexto cultural de lo que implica, no una alternativa, sino una ciencia que está totalmente vigente para el día de hoy a nosotros. Tengo aquí en cabina a Rosario Albarrán y a Alelí Jirama Rivas, que nos visitan de Amita, de este centro tradicional indígena que está en la ciudad de Guadalajara. Recientemente, Alelí, tuvimos un programa de temazcal. Y hoy quería preguntarles que tenemos la compañía de Rosario. Primero recibirlo, Rosario, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Sí. Oiga, ¿usted por qué sabe tanto de medicina tradicional indígena? ¿La vive como filosofía de vida? ¿Es estudioso y catedrático en el tema? Cuénteme su experiencia. Más que nada nos atañe conocer nuestras raíces, porque sabemos de todo menos de nuestra cultura. Oiga, y sabe que además la poca historia en la que tenemos acceso es la historia de los vencedores, no es la historia propia y natural vestigio de la cultura mexicana. Sí, es la versión oficial. Que para mí no es la correcta, ¿eh? Sí. Creo que ya nadie se cree los cuentos baratos de los niños héroes y estas cosas, que no es el debate del día de hoy. Sin embargo, creo que tenemos vestigios culturales preciosos en el tema de medicina tradicional. Alelí me decía que no es una alternativa, que es una ciencia vigente. ¿Cómo informamos a la gente de esta medicina tradicional para regresar a ella, Rosario? Lo que pasa es que para que la gente valore todo eso, necesita conocer un poquito de la tradición, un poquito de, en forma vivencial, lo que son las cosas que nos han dejado para vivirlas en este tiempo, porque no se puede regresar al pasado, pero sí se puede utilizar las cosas que nos han dejado nuestros antepasados para estos tiempos que tanta falta hace. Oiga, Rosario, en este momento estamos en la era de la información, pero también en la era de la desinformación. ¿Dónde es donde nos cultivamos de medicina tradicional indígena? A través de los libros, de personas como usted que son estudiosos en el tema, porque yo no dudo que haya mucha gente que le interese conocer medicina tradicional indígena. Bueno, en los pueblos lo hay, y la gente no anda presumiendo que sabe, o que es diplomado, o que es esto, o que es aquello, que es doctorado, o que es aquello. Ellos lo llevan, las personas que son médicos por tradición, o que les han enseñado sus gentes del pueblo. Son gentes común y corriente, pero cuando van a curar. Claro. Y se basan en la naturaleza, se basan en todo lo que hay a su alrededor. Oiga, Rosario, yo tengo una confusión. Yo nunca he entendido qué es el chamanismo. ¿El chamanismo tiene que ver con la medicina tradicional indígena? Creo que la vez pasada te lo pregunté también a Leli, ¿verdad? ¿Usted qué opinión tiene? ¿El chamanismo qué es? ¿Pertenece a la medicina tradicional? ¿Es como se le llama a una persona? Bueno, para corregir algunas cosas, la palabra chamán, que ahora se comentó en vez de SH en Che. Okay. Chamán es una palabra de las gentes sabias de los pueblos nativos de Asia, ¿sí? O de la Rusia, por ahí, entre Asia y Rusia. Okay. Que se ha aplicado, los antropólogos la han aplicado a todas las culturas. Pero en realidad la palabra de las personas que conocen la medicina o la cultura ancestral, los que son guías de su pueblo, están en su lengua, numeramente en la lengua de allá de Asia. Okay. Por ejemplo, en vez de decirle a una gente de los pueblos náhuatl, chamán o chamán, se les llama huevochiqui, o se les llama tiupisquis, o se les llama clamatines. Okay. Sí, pero no chamán. Oiga, Rosario, o en los mayas, en su defecto, xmen. Hemos heredado de nuestras culturas herencias milenarias, extraordinarias y terapéuticas, como es el temazcal, como es la danza. ¿Qué otras herramientas tiene como herencia nuestra cultura para el desarrollo? Está también lo que es el calendario. El calendario, que es uno de los más exactos, no solamente, sin temor a equivocarme, de los más exactos, no solo de América, sino del mundo. ¿Azteca? Azteca maya, porque vienen de la misma raíz los dos. Oiga, ¿tiene el antecedente histórico de cuándo se crean cada uno? ¿Hace cuántos milenios o siglos? ¿Hay un dato histórico o no? No, no sé, hay cálculos. Estimados. Aproximaciones de... Bueno, el temazcal, los mismos arqueólogos, haciendo una comparación con lo del calendario, los arqueólogos dicen que los temazcales que han encontrado vestigios datan no de 5,000 o 10,000 años. De 20,000. De 20,000 a 30,000 años. Pues es que yo creo que... Y la cuestión astronómica también, calendárica, viene también igual. Sí, yo creo que a la poca la información que tenemos acceso es mínima, subestimada, con todo el arsenal de herencia que tenemos en el mundo, porque no solamente los mexicanos, las culturas egipcias, y además todas coinciden, ¿no? Tenemos generalidades, pero hay particularidades en cada cultura. En la de nosotros es el temazcal, la danza, ¿qué otra cosa? Bueno, nuestra herbolaria y botánica mexicana también debe ser maravillosa y extraordinaria como terapéutica. Sí, claro, entra en la medicina indígena, es lo que se enseña en Amita, ¿no? La medicina indígena, ya es... Tengo que preguntárselos, yo estoy seguro que es una ciencia, sin embargo ahora todo se regula. ¿Medicina indígena tiene una regulación ante la SEP? Sí la hay, y aquí en Jalisco pues ya... o sea, ¿se reconoce? Medicina indígena en Amita es donde se ha dado el empuje, porque pues no había esa valoración a la medicina indígena hasta que Amita empezó a hacer más énfasis en eso. ¿Y la medicina indígena qué rescata? O sea, Alelí, ¿qué integra? La medicina indígena dignifica, porque se ha confundido mucho la tradición indígena como brujería. ¿Sabes qué? Cosas que súper mal informadas, que con la religión se distorsionó todo para desprestigiar nuestras raíces y los conocimientos para eliminarlos. Entonces nosotros lo que tratamos es dignificar. Es que sabes que la evangelización que hicieron en el 1500 con los mexicanos, el saqueo de nuestra cultura, la satanización de lo que eran nuestras raíces, sigue sucumbiendo en este 2018 a sociedades enteras llenas de prejuicios y de ignorancia ante la herencia cultural que tenemos como mexicanos, que deberíamos estar orgullosos, y que gracias a sociedades como ustedes dignifican de nuevo el conocimiento para que la gente se entere de las herramientas maravillosas que tenemos. Pues simplemente hay una cosa muy concreta, eso los médicos cada vez se están dedicando a practicarlo, porque no saben curar de empacho. La mollera caída, ¿se acuerdan? No saben. Entonces varios médicos que son abiertos, que son gente con criterio más abierto, se han dedicado a conocer eso, porque saben que le recetan lo que fuere y lo que sea, y no se curan la gente hasta que no la sopan de empacho, hasta que no le truenan y le dan el masaje, claro, y todo eso. ¿Y sabe qué? También yo no dudo que haya personalidades que hayan hecho mal uso del conocimiento. O sea, yo conozco gente que se proclama chamán y son videntes y leen las cartas. Digo que no tengo prejuicios contra eso. Sin embargo, a veces me he dado cuenta yo que hay personas que no son profesionales con el uso, y por eso puede generar prejuicios en una sociedad. Si de por sí ignoramos el tema y nos ponen a un chamán vidente, tarotista, que cura y que lucra con estas tonterías como un charlatán, pero esto no tiene nada que ver con la ciencia y con el vestigio cultural de la medicina tradicional indígena. Yo me refiero a México, pero lo indígena no solamente... Sí, la palabra indígena es una palabra modificada de indio, ¿no? La palabra indio viene de la India, el país de la India está correcto. Aquí se le llama nativo, aborigen, autóctono o natural. Y la palabra natural, autóctono, aborigen no abarca al color de la piel o de los ojos o del cabello, sino radica en una filosofía. La filosofía universal de la naturaleza. Porque esa es la religión de la naturaleza. ¡Qué belleza! Y aparte, uno va a Chichén Itzá. Cuando tuve la oportunidad de vivir en Quintana Roo, y vemos la infraestructura de hace siglos, A mí me ha tocado conocer mayas, o sea, gente con las características anatómicas y genéticas de ser maya que conservan todavía como... Ellos construyen sus casas en la selva todavía con la herencia cultural de los mayas. Es impresionante que resguardan muchísimas cosas, tratan muchísimas enfermedades todavía con su herencia cultural propia de su civilización, que es parte también de nosotros en el mestizaje. Tengo que ir a, bueno, cerrar esta hora y regresamos con más información. Quédense conmigo, vamos a Canal Continental de Noticias. Estoy hablando de medicina tradicional indígena. Si tienen alguna pregunta, les doy teléfono 3310-1907-12. Nos visitan de Amita, Rosario Albarrán. Oiga, Rosario, usted es muy... ¿Cómo le quiero decir? Pues usted no hace alegoría de lo que sabe, pero yo sé que usted es un hombre sabio. ¿De profesión qué es, Rosario? Bueno, soy difusor de la tradición oral y náhuatl. ¿Y náhuatl? Sí. Oiga, ¿sabe que se acaba...? No conozco mucho, conozco poco. ¿Sabe que se acaba de crear una aplicación que traduce del español al náhuatl? ¿Y es un mexicano el que la creó? No, no. Ahorita le voy a dar información de eso. Vamos por... Bueno, salimos de esta primera hora y regresamos con más medicina tradicional indígena aquí en Saludablemente. Con 4 de la tarde, regresamos con el tema de medicina tradicional indígena y tenemos muchas herramientas. Quiero saludar a quienes nos escuchan. Recuerden que tenemos muchas redes: www.radiomujer.com.mx. Pueden seguir la programación en vivo en ese link con cámaras en cabina para que conozcan a nuestros colaboradores. Y recuerden seguirnos en Facebook como Radio Mujer Guadalajara y en Twitter y en Instagram como Radio Mujer 1040. Platicamos del tema de medicina tradicional indígena, la herencia cultural más preciosa que nos han heredado nuestros antepasados, nuestros ancestros, que ahora con el mestizaje, bueno, ahora con la era digital de la información tenemos acceso a todo. O sea, ya podemos ser especialistas ayurvédicos, hay infinidad de escuelas de medicina tradicional china, pero poco se sabe de la medicina tradicional indígena. Estoy con Rosario y con Alelí Jirama. ¿Jirama? ¿Es tu apellido o tu nombre, Alelí? Es un nombre. Aquí increíble. Oye, regresar a nuestro conocimiento. Sé que existe la danza como una terapia. ¿Pues es una terapéutica, Rosario? La gente conoce simplemente la danza por las cuestiones religiosas, de ir a celebrar a los santos o cuestiones de festividades de las iglesias, pero en realidad a la danza antigua poca gente la sabe. La danza antes de la invasión, del mestizaje, de la invasión, porque no es conquista, antes de la invasión. Sí, antes de la invasión. Bueno, yo quiero decirte que esa palabra mestizaje la han aplicado mucho a nuestro pueblo para dividirlo, porque en realidad ningún pueblo del mundo es puro, hablando biológicamente. Okay. Lo que se habla es de una cultura más que de un color. Si tú te das cuenta, los españoles son mestizos y nunca dicen con vehemencia como el mexicano acerca de este mestizaje. Claro. ¿Cuándo has escuchado a un español que diga que eres mestizo? Pues no, nunca. Y son mestizos de... biológicamente son de árabes y de latinos. Ah, ok. Porque ellos fueron invadidos por los árabes. Pues, a mí me hubiera gustado saber qué hubiera pasado si los españoles no hubieran llegado acá. Tenía que suceder para poder hablar de las dos culturas. Creo que a mí me parece uno de los errores más terribles culturales que nos han sucedido, no solamente a nosotros, a los brasileños, a los argentinos, los propios Estados Unidos de Norteamérica, también sus indios americanos, que por ejemplo en los Estados Unidos ellos no pagan impuestos. Ajá. O sea, se les tiene en Estados Unidos se les tiene un respeto al indioamericano nativo. Y aquí en México, hasta cierto punto, vivimos un racismo terrible. Hasta cierto punto ahí también es lo mismo. Pero aquí es peor porque contra tu propia gente, ¿no? No, aquí es que el mexicano, dicen que el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano. Sí, en realidad es otro tema, pero en otra ocasión vamos a hablar de eso, que tanto detiene a la gente para que estudie sus raíces, esa cuestión del mestizaje. Claro. La danza, su raíz original en la palabra náhuatl, bueno, yo le llamo mexicano, claro. Náhuatl le llamaron después, es mitotilistli. Mitotilistli es la raíz náhuatl, okay. O natotilistli. ¿Tiene traducción? Mitotilistli. Mitotilistli es como hacer círculos, como generar energía en círculos. Okay. Por eso viene la palabra ya españolizada mitote. Okay. Y de mitotero es hacer ruedas para ir a ver qué era, ¿no? De ahí viene. Y antes las ruedas se hacían en círculos, porque la danza no la hacían un puñado de gentes o unos danzantes, era todo el pueblo. Oye, ¿y cuál es el objetivo de la danza? El objetivo de la danza es mantener el cuerpo físico fuerte, ¿sí? Y saludable, mantener la mente también saludable. En también. Nuestra cultura no era una ceremonia la danza, en los mayas, en los aztecas. Sí, es una ceremonia, pero también es una disciplina espiritual. O sea, ¿se autorrealiza con la danza? Claro. ¿Se altera el estado de conciencia con la danza? La gente conoce de todo menos de su cultura, porque los mexicanos son chinos, son indios de la India. Claro. Son egipcios, son todo menos mexicanos. Son hebreos, ¿sí? Pero menos mexicanos, y cree que nada más la yoga, o cree que nada más el tai chi chuan, u otras disciplinas son lo único, ¿sí? Porque no le han enseñado de verdad la antigua ceremonia de la danza. Claro. Donde uno toca lo físico, toca lo mental y toca también orar en la danza. Es una meditación en movimiento. Y es que sabe que, lo que le digo, a lo mejor nos queremos acercar, pero no sabemos dónde. O sea, yo solamente el único acceso que tengo en las danzas es en el evento cultural que tenemos el 12 de octubre, donde hay una demostración de danza mestizada. Como una alegoría. Ojalá fuera mestiza, porque en realidad va más hacia la cuestión europea y religiosa, porque ya llevan vestimentas exageradas, llevan muchas cosas que no más como show. Sí, como un espectáculo. Yo tengo una amiga que danza, creo que pertenece a la tradición mexica, y ella no usa plumas por una serie de respeto que tienen a nuestra cultura. ¿Cómo se llama ella? Ella se llama Itzpapálotl. Acaba de salir en C7 hace poco. Se llama Alexis de Luna. Ese es su nombre legal. Pero ella, y de hecho inclusive usan unas banditas rojas y no usan plumas, porque ella me ha contado que la pluma es otra cosa y que merece mucho respeto, y por una cuestión de respeto no lo hacen. Así es, es lo correcto. ¿Te dijo quién se lo dijo? No. Bueno, y esa es una estudiosa como usted. Ah, bueno. La danza nos va a ayudar mucho para cuando tenemos estrés, para cuando tenemos tensiones, para cuando tenemos miedos, temores, porque en la danza, cuando tú estás dirigiendo la danza, te das cuenta por sus movimientos qué es lo que la gente tiene, si tiene miedo, si tiene rencor, si es persona muy demasiado activa, o si es más pasiva. Te das cuenta ahí en la danza, ¿sí? Incluso hay una psicóloga que para hacer su maestría lo hizo a través de la danza ahí con nosotros. Okay. Se llama la danza prehispánica mexicana. Oiga, ¿y cómo conocer cuál es la genuina, la que no es un espectáculo, la que no es una alegoría religiosa, la que tiene un sentido? Los imitamos en Colomos miércoles, viernes y domingos de 10:30 a 1:00 de la tarde. Por la entrada de Alberta. Ay, oiga, yo quiero ir a danzar. Oiga, ¿y me va a poner estas nueces en los tobillos o eso no se usa? No, le vamos a poner tachuelas. ¿Tachuelas? No. Para que brinque. Como al águila descalza. Miércoles, viernes y domingos. En los Colomos de 10:30 a 1:00. Y en Amita también tenemos los viernes. Mira, a mitad los viernes. Y ahí se danza. Así es. Pero con un objetivo espiritual y trascendente. Con todos los objetivos, tanto físico, mental y espiritual. Ok. Ustedes apenas están regulando esto en Guadalajara, pero en México ¿se conserva todavía en personalidades como ustedes? Algunas, no todas, porque algunos de los de danza religiosa están adoptando un poquito de la filosofía que nosotros llevamos, pero acomodándola a su cuestión religiosa. Y nosotros no ocupamos esto, nosotros vamos tal y como es, sin meter nada sincrético, ¿no? Qué mala combinación. Oiga, ve el problema que traen con el sincretismo, que no voy a hablar más de eso. Ajá. Me parece una falta de respeto a nuestra cultura. O sea, no por la obra de arte, sí, o sea, por tomar relevancia algo que se vive todos los días. Falta de respeto a ambos. Entre ambas cosas. A la cuestión de las creencias, tanto en cuestión de las personas que estudian. En la diversidad es respetable que cada quien crea lo que se le pegue su gana, pero no se puede atentar contra la creencia de otro de esa manera, ¿no? Miren, por acá me dicen... Pues es que ellos pues dicen que hay una ley de acción y de reacción, porque en un tiempo ellos impusieron eso y así... Lo que llegaron, pues ahora a lo mejor... El peor accidente de nuestra cultura, pero bueno, hay que sacar ventaja de lo que pasó hace 500 años, ¿verdad? Oigan, casi tenemos que irnos, son las 5:13 de la tarde. Si la gente quiere tener más contacto con la medicina tradicional indígena, con el tema de la danza como una terapia, con el tema de temazcal, ¿dónde los contactan? ¿Dónde los encuentran? Miren, yo les voy a platicar un poquito sobre el diplomado de medicina indígena. Este diplomado está diseñado para personas que trabajan o que viven fuera de Guadalajara. Es el segundo domingo de cada mes. Vamos a estudiar medicina indígena y herbolaria. Aquí viene integrado el canto, la danza, el temazcal. O sea, vamos a aprender a empaparnos de nuestra cultura y por lo tanto, por consiguiente, se hace un cambio radical en nuestra personalidad y armonizamos lo que nos rodea, ¿no? ¿Dónde los contactan, Alelí? Estamos en Amita, Mezquitán 188, entre San Felipe y Juan Manuel, en el centro de Guadalajara, y tenemos teléfonos 35 63 17 21 y 36 13 25 69. Y quiero invitarlos, este sábado tenemos una clase gratuita donde se van a informar de todo, es a las 10 de la mañana, solo necesitan asistir a este lugar, pueden hacer una llamada para reservar también, o ir a las instalaciones directamente de Amita, sábado a las 10. Oiga, Rosalío, por aquí me dicen, el señor trabajaba en una tienda naturista. Yo también lo conozco. Oiga, pero yo lo conocí hace más de 10 años, ¿eh? El 2004, es más famoso. Más como 14, 15 años que yo lo veía por ahí. Usted me daba tips de naturismo, imagínese. Oiga, Rosario, gracias por venir. Lo espero acá la próxima semana con otro tema de medicina indígena. No, gracias a ustedes por todo. Ojalá y tenga el tiempo de regresar. Y Leli, gracias por estar acá. Gracias. ¿Nos repites de nuevo el teléfono de Amita? 35 63 17 21 y 36 13 25 69. Los esperamos por acá en poquitos días. Claro que sí, gracias a todos. Voy por una pausa y regreso con más aquí a Saludablemente. Si deseas conocer la práctica de yoga, envía un WhatsApp a Dharma Yoga 33 15 47 33 19.